Casa Real vigilaba a Leticia 24 horas por riesgo de fuga. La imagen pública de la reina Leticia siempre ha sido objeto de análisis y especulación. Desde su llegada a la familia real española, Leticia Ortiz ha sido retratada como una figura serena, controlada y medida en sus acciones, proyectando una imagen de compostura y elegancia en todo momento. Sin embargo, los recientes acontecimientos y revelaciones han arrojado luz sobre una faceta diferente de la consorte, cambiando así la percepción de la reina Leticia de parte de los medios, y de todo el mundo en general. A lo largo de los años, se ha construido una narrativa en torno a Leticia que la describe como una mujer calmada y segura de sus acciones, que sabe cómo manejar las situaciones con prudencia y cautela. Su expresión tranquila y su comportamiento reservado han contribuido a alimentar esta imagen de compostura y control. Sin embargo, los rumores y las revelaciones recientes han cuestionado esta percepción, dejando sobre la mesa que detrás de la fachada de serenidad se esconde una personalidad mucho más impulsiva y compulsiva de lo que se creía. Uno de los puntos de inflexión en la percepción pública de Leticia fue la revelación de su relación extramatrimonial con Jaime del Burgo. Las acusaciones de infidelidad y las insinuaciones sobre posibles planes de fuga con su amante han sacudido la imagen de la reina consorte, poniendo en duda su reputación y su integridad. Se ha especulado que Leticia pudo haber actuado impulsivamente, movida por deseos personales y emociones intensas, desafiando así la percepción de serenidad y control que se había construido en torno a ella.